gustaría ayudarnos a sostener este canal? Para hacer un donativo, en la descripción del video está nuestra información. Muchas gracias. Invitación a la cirugía espiritual a distancia, por especialidades, para atender diversas enfermedades, que se realizará el próximo viernes 21 de abril a las 9 de la noche. Saludos, hermanos y hermanas de nuestra comunidad. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Manuel Samarripa y sirvo como Pedro en el recinto de María Inmaculada, de la comunidad del Sexto Sello. En esta ocasión, para invitar a nuestros hermanos que tengan problemas de salud que les impida un estado de bienestar en su vida, a que participen de la cirugía espiritual comunitaria a distancia para diferentes especialidades. Este viernes próximo, esto incluye a hermanos que ya se han realizado alguna cirugía anteriormente o a quienes la van a realizar por primera vez. Sobre las cirugías espirituales. En la descripción del video se deja el vínculo a la descripción y las actividades a realizar, que en términos generales son estas. Todos los seres humanos tenemos un aura o campo energético, conformado básicamente por nuestros cuatro vehículos o cuerpos inferiores: la materia, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el mental. Todo ello conforma de manera básica nuestra aura. Las cirugías espirituales se realizan en el cuerpo etérico, que es una réplica del cuerpo físico, pero de energía luminosa. La cirugía espiritual la realiza uno o más cirujanos espirituales, que son canalizados por un médium. Previo a la cirugía, el paciente debe prepararse, realizando una alimentación sana, sin grasas animales, comer ligero, incluir frutas y verduras, cenar ligero y temprano, estar bien hidratados, bebiendo agua durante el día, baño previo durante el día, tener serenidad y paz interior a través de la oración de espíritu, buenos pensamientos y sentimientos, evitando emociones exaltadas. Antes de la cirugía, beber medio vaso de agua pura y después colocar otro medio vaso de agua pura en un vaso de cristal en la cabecera o cerca del paciente. Para medicamento, este deberá beberse después de la cirugía. Cubrir el lecho con sábana blanca o de color claro. Vestir ropa holgada y recostarse boca arriba. En caso de enfermedades en riñones, columna, cuello y hemorroides, recostarse los primeros 15 minutos boca abajo, después boca arriba, todo el tiempo restante. Por la temperatura, si requiere cubrirse, que sea con un lienzo o pequeña sábana de color claro. Estar en soledad. Si requiere apoyo, que el acompañante esté en silencio y en elevación por medio de la oración. Al iniciar, mentalmente, llamar tres veces al cirujano espiritual que va a atender la cirugía. Ver cuál te toca según tu problema de salud. La lista viene en nuestro blog de internet. El vínculo se deja en la descripción del video. De manera simultánea, en tiempo real,
estaremos canalizando a los cirujanos del mundo espiritual. Se deben seguir las indicaciones del video durante la cirugía. Esto es solamente escuchar, estando elevados, y visualizar. El video es el mismo para las distintas cirugías. La diferencia está en lo que hagamos presente y en la canalización del médico cirujano específico para cada caso. Tome en consideración que en una cirugía espiritual se actúa sobre el campo energético y se remueve energía vital, y no es posible estar realizando cirugías espirituales de manera frecuente. Se sugiere una vez al mes. En problemas crónicos se pueden realizar varias sesiones de cirugía. Siempre las cirugías deben estar apoyadas por la terapia emocional para superar la causa emocional que está originando el problema. Considere también que una cirugía espiritual no es una vacuna contra un problema de salud. Se requiere realizar cambios en la forma de relacionarnos con la vida, superando las emociones negativas que la ocasionaron. Como mantenimiento, hay que vibrar alto, en pensamiento positivo, en amor, en paz, gratitud, perdón y entusiasmo, por lo que se sugiere realizar la práctica de oración y meditación. Si tienen varios problemas de salud, identifiquen cuál es el más importante. Y por el momento, hagan presente solo ese problema. Después habrá otras posibilidades de atender otras enfermedades. Nuestros problemas de salud tienen en su mayoría una causa emocional. Las emociones negativas como el miedo, la ira, la incertidumbre, el odio, la conmiseración, etc., nos trastornan. Para sobreponernos a la enfermedad, los recursos espirituales innatos del ser humano nos llevan a transformar esa experiencia dolorosa que es la enfermedad en aprendizaje, que deja más conocimiento de sí mismos y como gratificación la luz de la conciencia, que trae paz, salud y bienestar. Porque tanto la salud como el bienestar en nuestras vidas pueden generarse desde dentro de nuestro ser, accediendo en intención, confianza, gratitud y amor, para lo cual se requiere de nuestra preparación, de nuestra elevación, en el silencio y la quietud de la mente. Y es en ese espacio interior donde el mundo espiritual de luz nos ayuda, entregándonos curación o cirugía. Por otra parte, a nosotros toca participar activamente en nuestra curación tomando conciencia del origen del problema, de ser nosotros quienes de manera inconsciente generamos las causas, y nosotros mismos podemos ser los autores conscientes de nuestra sanidad, corrigiendo nuestras limitadas formas de pensar y de sentir. Es decir, sanando el alma. En esta cirugía pueden participar todos, varones y mujeres de diferentes edades y con diferentes circunstancias. En la descripción del video se deja el vínculo para acceder a las actividades planteadas para esta cirugía. En tanto, bendiciones, hermanos. Un abrazo. Hasta muy pronto. Nuestra comunidad surge en el campo de la actividad de la vida, en aspiración de ser un medio organizativo de preparación, aprendizaje, práctica y difusión de la obra espiritual.
El Templo de las Montañas Roque Rojas está localizado en Valle de Chalco, en el Estado de México. Los horarios de servicio son: curación, martes y viernes de 3 a 5 de la tarde. Cirugías espirituales cuando se requiera, viernes a las 5 de la tarde. Cátedras dominicales a las 10 de la mañana. Cátedras de fecha del día 1 y 21 de mes, si son entre semana, a las 5 de la tarde. La dirección: Cañada de Jico, Manzana 410, Lote 4, en la colonia San Miguel Jico, primera sección, en la cañada que forman el volcán de Jico y el Cerro del Marqués, en Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de México. Código postal 56613. Su teléfono: 55 64 64 94 32. Para ver el mapa de localización y datos de contacto en la descripción del video. El recinto de María Inmaculada está localizado en la Ciudad de México, Alcaldía de Gustavo A. Madero. Sus horarios de servicio: curación, martes y viernes de 10 a 12 horas. Cirugías espirituales cuando se requiera, viernes a las 10 de la mañana. Previa programación. Desarrollo: los días miércoles a las 4 de la tarde para componentes y 5 de la tarde para el pueblo. Cátedras dominicales a las 9 de la mañana. La dirección: calle Calpulalpan, esquina con calle Atlacomulco, Manzana 6, Lote 114, Colonia San Felipe de Jesús, Alcaldía Gustavo A. Madero. Código postal 07510, en la Ciudad de México. El teléfono: 56 20 18 35 19. Para ver el mapa de localización y datos de contacto, en la descripción del video está la información. Hermanos, los esperamos aquí de manera presencial en nuestro recinto. Aquí van a encontrar calidez, amor, afecto, así como en nuestro canal, en nuestro blog y próximamente en nuestra página web. Que la paz de mi Padre quede con todos ustedes. Nuestra comunidad a distancia está conformada por nuestros hermanos que nos acompañan a la distancia en diferentes partes de la República o del extranjero, ya sea a través de nuestro canal Sexto Sello, de la Escuela Espiritual a Distancia, o que sigan las actividades de acompañamiento espiritual. A través de nuestro canal ponemos al alcance recursos para la ayuda y acompañamiento espiritual, como cátedras del Divino Maestro, oración y meditación, sanación a distancia y ayudas para la salud y la reflexión. La Escuela Espiritual a Distancia es un espacio para el análisis de la enseñanza, ante un nuevo horizonte de posibilidades para el despertar espiritual
Este es un espacio de aprendizaje y encuentro. Curación y sanación a distancia. En este espacio publicamos las invitaciones a nuestras actividades. Todo esto a través de nuestro sitio Espiritualidad y Progreso blogspot.com. También publicamos información de interés espiritual. Los links de enlace para estos espacios se indican en la descripción del video. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad y tener un nuevo comienzo de luz y progreso espiritual.